Niegan haber recibido ningún tipo de soborno, como señala la justicia estadounidense. Este lunes, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol negó las acusaciones de corrupción. Según la imputación, él es una de las personas que recibió millones de dólares en coimas por la adjudicación de derechos de transmisión de las próximas 4 ediciones de la Copa América. Que hay una buena gestión, que hay unos buenos recursos para que haya unas buenas elecciones, que esas negociaciones no tienen intermediaciones que estén generando ingresos para ningún miembro, ni de la Federación, ni de su comité ejecutivo, ni de sus empleados. El miércoles pasado, 7 miembros de la FIFA fueron capturados en Zúrich bajo cargos de corrupción. En el escrito de acusación de Estados Unidos no aparece el nombre de ningún colombiano. Yo creo que hay algo claro, y es que las responsabilidades son de carácter individual. En ese sentido, a mí me duele que se ponga la Federación o la Conmebol en tela de juicio, porque son entidades que están más allá de nosotros las personas. Un nuevo escándalo que sacude el mundo del fútbol a pocos días de la celebración de la Copa América en Chile.